espectacularmente bien y te saludo con lo que es un hermoso buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero, mira esta carita. Mi amor, te digo una cosa. Soy talla 20. Era 22 y medio, mi amor. Y adivina qué. Soy talla 20. ¿Cómo sabes tú que eres talla 20, Neri? ¿Ustedes se acuerdan de cuando yo hice las prácticas allá en la zona bananera que llevaba un pantalón que era así, jogger, no sé cómo es que le llama, que tenía unos bolsillos, él me quedaba apretadito? Adivina quién se lo colocó ayer. Yo. El pantalón me quedaba, ahora último, me quedaba así, cuatro dedos abiertos, porque ni por más que me lo subiera y que brincara, no lo podía cerrar. Adivina quién se lo puede cerrar ya. Yo, my love, ya me lo puedo cerrar. Aparte, el jean que me vieron puesto el día de la operación de mi papá, esa fue de una promoción que alcancé en... ¿A mí de qué lo compré? En Classic Jean, que eran dos jeans en 100 mil pesos. Entonces compré uno talla 20 que no me lo había puesto, y el otro sí lo compré talla 22, porque yo sé de qué era talla 22. Adivina qué pasa. Mami, ¿qué pasa con el talla 22? Se me cae. Yo le dije a mami que tenía que amarrar una pite bollo, porque me que llegando, voy caminando. Pero adivina que a mí no me gustan las correas. Ya después que pase el festival y todos estos días, ya lo llevo a que me le cojan un poquito. Pero hoy estaré así, porque ese es el que me voy a poner hoy. Es más, ya lo lavamos porque lo tenía sucio. Y bueno, mi amor, ya a mi papá le pudimos quitar lo que fue el vendaje que tenía, porque ya cumplió el tiempo. Entonces ya la enfermera, o sea mi mamá, empezó con mucho cuidado ahí quitándole las nodrizas, porque le habíamos colocado nodrizas, porque el espadrapo, no sé, se le despegaba. Entonces optamos por las nodrizas. Aquí mi mamá se los va quitando poco a poco, con mucho cuidado, y gracias a Dios tiene sus puntos en buen estado. Todo ha ido cicatrizando muy bien, mi amor, gracias a Dios. Ya más adelante, obviamente, se le cortarán lo que son los puntos. Y por acá les estaba contando de que me había llegado este paquetico, mi amor. Me lo trajeron los señores de Servia Entrega directico a la casa. Y más adelante te voy a mostrar, más bien ya mismo te voy a mostrar qué es lo que contiene este paquete. Y por acá tenemos el tan esperado yogur, mi amor, el yogur. Y no es ni de Alpina ni nada, sino de la casa. Así que lo batimos. Hago la corrección. El yogur no se cuela. Ya era así, queda preparado. Lo batimos y lo echamos en el vaso. Y se lo llevamos al señor para que lo pruebe. Bien, señor. Encuentra lo que es Nola, Manuel, José y mi papá, que va a probar el yogur. A ver cómo quedó. Espectacular. Mi amor, ya me puedes contratar. Ya me puedes contratar también para hacer yogur. Y bueno, mi amor, si no te has enterado, entérate también que me corté lo que fue el cabello. Que vaya. Me corté el cabello, mi amor. ¿Por qué me lo corté? No sé, fue una locura. Fue una locura que hice. Bueno, en realidad es porque en las puntas todavía tenía lo que era resto de blondor. Blondor, sí, creo que así es que se le dice, blondor. Y no me gustaba cómo se veía en las puntas. Entonces llegué, seguí un tutorial por allá y... mi amor, este fue el resultado. Ahora esperar a que crezca, mi amor. Pero todo esto ya es pelo bueno, todo esto es pelito sano. Ay, parezco Dora, ahora sí soy Dora, 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 la exploradora. Vamos, Diego, vamos, Dora. Bueno, mi amor, ahora sí te voy a mostrar lo que me llegó en esta cajita. Bueno, ya lo sacamos, probamos todo. Aquí está la cajita, está súper esmigada. Pero antes que todo, quiero aclarar algo. Mi amor, es un regalo. Y ustedes saben que ya todos los regalos, les digo que sí. Lo necesite o no lo necesite, les digo que sí. ¿Por qué? Porque es un regalo, mi amor. ¿Y por qué decirle que no a un regalo?
Me imagino ahora que yo muestre lo que me mandó mi amiga, suscriptora. Se le irán a torcer las tripas a las que viven pendientes de si me regalan, si no me regalan, si dije esto, si no lo dije. Mira, le irá a dar una semana de diarrea. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a José cómo se va a poner? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero, mi amor, ¿qué pasa? Cuando vino el vendaval, ¡fum! Y se llevó el techo, el computador cayó en esas. El computador salió bañado de agua porque estaba donde se partió la lámina y todo el agua le caía. Obviamente que en el momentico no podíamos ver qué era y qué no era lo que estaba ahí. Ya cuando empezamos a rodar, fue que hice así y el computador, lleno de agua. O sea, ya está, pasó a mejor vida, podemos decir. Las manos, obviamente, recuerda que les dije que a mí me venían acalambrando las manos y esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mucho el teléfono. Hago los trabajos en el teléfono, edito en el chat, todo lo hago en el teléfono y en realidad se me duermen las manos. El teléfono también pesa lo que es un poquito. ¿Qué fue eso que me llegó? Me llegó un portátil. Me llegó un computador, mi amor. Míralo, no es grande, es pequeño, pero está espectacular, mi amor. Servirme es poco para lo que este computador ha venido a hacer en mi vida, mi amor. Ahora ando con él para arriba y para abajo. Aquí en la casa, obviamente no lo saco a la calle. Aquí en la casa, mi amor, me encanta su teclado. Yo cuando escribo, yo no miro las teclas porque me confundo mucho. Voy viendo en la pantalla. Yo estudié secretariado ejecutivo con énfasis en contabilidad y nos enseñaron a escribir así. Y mi papá también desde niña nos enseñó con una aplicación a escribir viendo la pantalla y no el teclado. Entonces, este fue el regalo, mi amor. El teclado es espectacular. O sea, ustedes lo ven. Ay, es un teclado normal, mi amor, pero las que escribimos así sabemos lo espectacular que son los teclados cuando tienes el que necesitas. Porque hay unos que, bueno, hay unos que sí, hay unos que no. Hay unos que no me gustan, hay unos que sí me gustan. Para mi comunidad, me gusta este. Quiero agradecerle en realidad de todo corazón a esa amiga suscriptora, a esa amiguita que me envió este detalle. En realidad, que sea Dios quien lo continúe bendiciendo, tanto a ella como a todas las personas que nos han apoyado poco a poco, a ustedes, a todas ustedes que nos han apoyado por medio de las oraciones, mi amor, a todas por medio de una propagandita, de una de esas que salen ahí, que vi que una muchacha escribió, Neni, como que a quien le salen más propaganda, muchas propagandas, algo así. Gracias, mi amor, por tu apoyo. Yo sé que ese apoyo que ustedes me están brindando ahora se va a ver reflejado, mi amor, en un futuro. Desde que me llegó, mi amor, le estoy dando palo corrido porque tenía unas actividades en la plataforma de la universidad y, mi amor, ahí me acuesto en la cama y paso lo que es horas. Gracias a Dios por este detalle, a la amiga que se preocupó y tuvo el gesto de enviarme este regalo. Que sea Dios quien se los continúe bendiciendo. Ay, no, yo estoy feliz. Ustedes no saben la felicidad que tengo yo de poder tener el computador. O sea, un computador. ¿Por qué? Porque el computador es una herramienta de trabajo importante. Tanto para los videos, tanto para la universidad, tanto para mí. ¿Por qué? Mi amor, yo dejé de imprimir hojas y trabajos que me buscan para imprimir trabajos porque estaba sin computador. Ahora nuevamente empiezo a imprimir. Voy a aclarar enseguida porque una amiga me escribió por Instagram. No voy a colocar la captura así porque eso no me gusta. Que nos dejáramos de hacer los pobres porque, los pobres y miserables, algo así, porque tenemos a una muchacha que nos trabaja, o sea, Leo. Ahora yo le voy a aclarar aquí porque yo no le respondí. Primero, no somos ni pobres. Segundo, no somos miserables. Pobre sería de que no tuviéramos absolutamente nada, como dije yo un día. Para mí, pobre es que tú no tengas ni luz, ni agua, ni gas. Y gracias a Dios tenemos los tres servicios. Tenemos agua, que si no hay arroz un día, podemos comer yuca, que la tenemos en el patio. El maíz que está saliendo, también está saliendo lo que es una mazorquita de millo. Ahorita se las muestro. Y poco a poco, si tenemos un día para hacer arroz, pollo y todo eso, lo hacemos. Si no, comemos arroz con huevo o huevo solo, mi amor. Pero pobres no somos y miserables mucho menos tampoco. No sé qué tan miserable tengan de pronto esa persona la vida para tratar a otra persona así. Segundo, no tenemos una muchacha de servicio. ¿Por qué? Porque si yo no estoy trabajando y mi papá tampoco está trabajando, el único sueldo que está es el de mi mamá. El del apartamento alcanza medio para costear. Eso, ustedes saben que tenemos un apartamento alquilado, la casa. Alcanza medio para costear lo que son los servicios, porque todas las que somos aquí de la costa y de Colombia sabemos lo caro que están viniendo los servicios. Entonces, mi amor, antes
de criticar, hay que medirnos y mirarnos primero nuestras vidas. Ahora sí, ¿por qué Leo anda aquí en la casa ayudándome? Yo a ustedes les dije que Leo trabajaba. Claro que sí, Leo trabaja en lo que yo trabajaba el año pasado, que es con madres embarazadas, bebés gestantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella anda aquí? Porque yo le ayudo a ella a hacer lo que son las actividades que hace para presentarles a ellos, porque es primera vez que ella está trabajando en esto. Le ayudo a hacer que sea alguna capacitación y aparte le imprimo todos los papeles que necesita en la semana. Esta semana estuvimos varadas estos días, por lo que teníamos el inconveniente del computador, y para imprimir desde el computador de mi hermana, no sé, era como pasar, o sea, no, imprimir nosotros ya después no dejaba, no sé qué era. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el trato que Leo tiene con estos pechitos? Porque le dije, no, Leo, no te preocupes, que te saca a ti las horas. Ella, aunque uno no la llame, ella llega y nos ayuda. Ella me dijo, tú me sacas las hojas y yo te hago lo que es el aseo y te vengo a ayudar. Ustedes saben, o sea, yo tengo muchísimo mejor la mano, pero hay días que no puedo. Por ejemplo, tengo ya 2 semanas por ahí aproximadamente que me estoy sintiendo lo que es la pullita del pulmón. Quisiera tener, mi amor, para poder ir a hacerme un estudio y saber en sí como tal qué es lo que tengo, pero por el momento no se puede, ya será más adelante. Entonces, Leo no es mi muchacha de servicio. Leo me ayuda al igual que yo la ayudo a ella. Es una colaboración. Y si tuviéramos una muchacha a la que se le pagara un sueldo, mi amor, yo tuviera que ganar muy bien en YouTube, que YouTube me pagara como que mensual, para poder decir que tienes esto, porque para tener a alguien tienes que pagarle mensual, tienes que darle sus primas, tienes que pagarle sus vacaciones y pagarle también lo que es la salud y ARL. Y para eso no estamos, imagínate, yo no tengo ni salud, ahora le voy a pagar a de otro. Entonces quiero que quede claro enseguida. Ahora les voy a mostrar, ay no, pero en realidad estoy feliz con mi regalo. Ayer fue la tarima, ya hoy es el último día de festival, pero ya hoy no voy a salir, mi amor, ya salí ayer y antes de ayer. Antes de ayer con los niños, ya salí muchacha e independiente. Les voy a mostrar cómo me viví la tarima, mi amor, cómo fue la noche y qué cantidad de gente hubo. Así que espero que te haya gustado el videito, mi amor. Gracias a cada una de ustedes por su apoyo. Oren por nosotros, al igual que nosotros oramos por cada una de ustedes. Y agradecida eternamente con este regalo que me ha llegado. De verdad que lo necesitaba en esta vida y la otra. Canciones que él canta, porque no me da así todo, así que vamos a esperar para ver qué tal es.